poco te busqué, tanto, tanto y te encontré, y me siento muy feliz. Ayer mucho yo te maltraté, juro no lo vuelvo a hacer, y te pido mi perdón. Yo sé que el pasado duro fue, pero yo tenía la fe de que volverías a mí. Porque tanto, tanto te rogué, que tu amor me conquiste, solo te quiero pedir. Bésame, bésame, cariño, bésame, 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 la corriente de tus labios, yo quiero sentir. Ámame, ámame de nuevo, ámame, que estoy falta de cariño y tengo sed de ti. Bésame, bésame, cariño, bésame, 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 la corriente de tus labios, yo quiero sentir. Ámame, ámame de nuevo, ámame, que estoy falta de cariño y tengo sed de ti. Aquí estamos con la estrella de la bachata, toda una leyenda en lo que es el género bachata en la República Dominicana. Todo el mundo lo con cariño lo conoce como Pepo. ¿Cómo está Pepo? Feliz, gracias al Señor, bendecido y muy contento porque ya estamos cumpliendo 25 años de carrera, imagínense, de cariño del público. 25 años de carrera, señores. Estamos haciendo esta entrevista directamente desde la casa de Pepo. Y queremos hacerle unas cuantas preguntas, las cuales vienen con una sorpresa, ¿verdad que sí? Varias sorpresas, varias sorpresas. Exactamente. Pepo, ¿en qué año comienza su carrera musical? Como bachatero, yo comencé en el 1993, perteneciendo yo como guirero de la orquesta de Wilfrido Vargas. Se me prendió el bombillito y quise hacer mi propio proyecto porque me decían que yo tenía el talento y yo me lo creí y arrancamos y se dio. Ya van 10 producciones grabadas, gracias a Dios. 10 producciones. Para tener 10 producciones en el medio musical hay que fajarse. Ay, sí, sí. Hay que tener mucha organización y hay que ser muy serio y tener mucha fe en uno mismo para poder hacer algo así. Según los datos que tenemos, Pepo, usted fue una persona muy querida a nivel internacional. ¿Cuáles fueron los países en los cuales usted puso su pie y el nombre de la República Dominicana en alto y es reconocido actualmente? Estuvimos en Centroamérica, en Europa, en Estados Unidos. Fuimos los primeros que sonábamos en la emisora más importante de Nueva York, se llama La Mega. Fuimos los primeros bachateros en sonar y después de mí le abrieron la puerta a todos los otros bachateros, gracias a Dios. Y hoy los bachateros de hoy en día están sonando en la Mega normalmente y en todas las emisoras de Estados Unidos, precisamente de Nueva York. Señores, para que ustedes vean, señores, que nadie profeta en tu tierra, pero Pepo profeta en su tierra y fuera de ella. Que sea, pues, sí, sí. Primicia para este canal, Pepo, primer bachatero en sonar en la Mega día sí, duro. Sí, sí, el primero, porque la Mega no querían sonar la bachata, solamente sonaban salsa, música. Pepo, aquí en la humildad de su vivienda, directamente desde Baní, el sur, no profundo, pero estamos en el sur. ¿Qué nos puede decir Pepo sobre lo nuevo que hay ahora mismo en la bachata? ¿Cómo usted ve el ambiente bachatero reciente? Bueno, perfecto, porque los muchachos se han empeñado en hacer un trabajo digno, y un buen trabajo limpio y muy profesional, no como antes. Antes hacíamos la bachata, hacíamos trabajo, un trabajo más o menos, pero ahora se está pensando en lo internacional. Y se están haciendo buenos trabajos. Le damos gracias a Romeo Santos que está apoyando a todos los bachateros del país, por lo menos algunos, a los más conocidos, a los viejos y parte de los nuevos también. Se le agradece mucho porque Romeo, tú sabes que es ahora mismo el boom en el mundo, en la bachata. Y a cualquiera que la rompe, pues lo levanta. Pero como usted acabó de decir en la pregunta anterior, usted sonó primero que Romeo. Ah, pero cuando yo soné, Romeo no existía. Cuando yo soné, porque imagínate, yo soné fue en el 94, 95, en la Mega. Y en ese tiempo no existía Romeo. Romeo existía, ni había comenzado el grupo. Que estaba en pañales. Estaban en pañales el grupo, sí, que ellos tenían de que no era Romeo, sino era Aventura. Bueno, en este caso, Pepo, estamos en el 2019, una nueva era, esto de la tecnología, las redes sociales, los medios, la forma de promoción de la bachata y de la música en general ha cambiado un 100%. ¿Cómo se está manejando Pepo en este 2019, en esta nueva era de la música? Bueno, estamos persiguiendo
lo que están haciendo los demás ponentes, que están haciendo buenos trabajos. Ahí tengo a mi hermano Cero, que es tremendo músico, de Cero Digital, que está haciendo la nueva producción mía. Él es que está empeñado en hacer los arreglos, entre él y unos amigos de él que trabajan con él. Hay un venezolano muy bueno, que es tremendo arreglista, lo está ayudando ahí. Y mi hermano es tremendo músico, y estamos tratando de, como la competencia es muy dura, aunque yo no vengo a competir porque yo tengo un nombre hace 25 años, estamos tratando de hacer lo mejor de lo mejor, buscando los mejores músicos para nuestra grabación. Eso está bien, pero ya que usted habló de lo nuevo y hablamos del 2019, vamos a dejar para esta parte que usted nos explique con qué viene Pepo este año, ya para este final de año. Venimos con un tema de un hermano mío, se llama José Peguero. Uno de los mejores compositores, que es el esposo de Alicia Baroni. El tema se llama No la mate. Un tema que es preciosísimo. Habla de un hombre que está, de una mujer que está despechada por un hombre y se busca otro hombre. Entonces él se pone celoso y la quiere matar. Y yo le digo, aguanta, hermano, no la mate, no la mate, aguanta. Excelente, excelente. El tema lo podemos ya escuchar en las diferentes plataformas digitales, en las diferentes páginas de descarga y en su misma página oficial, en sus redes sociales. Exacto, estamos en Instagram, estamos en Facebook y en todas las redes sociales. Ahí quiero dar una primicia. Sí. Vamos a hacerle un popurrí a un hermano que yo quiero mucho. ¿Cómo? Vamos a hacer en vida. Habla Durán, lo queremos mucho y quiero que su música suene por todos los lados antes de que se desaparezca físicamente nuestro querido hermano Vlad Durán. Salud para ti, mi anito, te quiero mucho. Esa es una de las cosas que gente como Pepo y muchos otros exponentes han hecho con muchas leyendas de lo que es la bachata en sus inicios. Han traído, han revivido esos nombres de esos bachateros legendarios que con su sudor y su esfuerzo llevaron la bachata hasta los primeros lugares. Ellos fueron la plataforma, fueron la zapata, porque después de ellos fuimos nosotros. Sí. Y son lo que están. Esa generación de ustedes fue lo que llevaron. Debemos agradecer. Vlad Durán es un tremendo exponente y está vivo y el Señor nos lo va a sanar. Y vamos a apoyarlo con un popurrí que vamos a hacer para tirarlo para la calle. Eso es así, eso es así. Pepo, ya para casi terminar, Pepo. Una pregunta que se ha quedado en el aire, en el vacío, entre todas las grandes personas o figuras que fueron leyendas. Y se dice que el que pegó una vez, es difícil que la pegue dos veces. Hay muchos que han hecho el ejemplo. ¿Sería la vuelta de Pepo en este 2019 para establecerse con una compañía que está trabajando incansablemente para revivir los verdaderos valores de la música dominicana a nivel internacional? ¿Sería este el regreso de Pepo? No porque se fue, sino el regreso a los grandes escenarios de la República Dominicana y dentro y fuera. Creo primero en el más grande y el más poderoso del mundo, se llama Jesucristo. Él ha dado el primer paso porque él es el que me ha puesto aquí y lo ha enviado, y ha enviado a un equipo de gente, como Charlate, que está con nosotros, está mi sobrino Lisandro, que es tremendo empresario joven que está moviendo nuestra carrera. Y creemos en el público y la gente sabe la trayectoria de uno y lo importante es hacer calidad, porque a la gente lo que le gusta es la calidad. Es lo que siempre le hemos dado. Nosotros fuimos los que limpiamos la bachata. Cuando yo comencé como bachatero, la bachata era doble sentido. Y vengo yo con bésame, cariño, bésame. Y los muchachos lo que estaban cantando era cosas de doble sentido. Y pegó. Y pegué aquí y en el mundo entero. Eso es así. Ya para terminar, como ya dijimos, vamos a terminar, pero ya que usted hizo eso, cántenos un pedacito ahí a capela de sus grandes éxitos. Bueno, de lo que yo he compuesto, que me han sonado, lo grabó Fernando Villalona, uno que dice: yo soy el culpable de tu partida, ay amor. Y le dice también: he cometido un delito, perdón amor, te engañé, tú estás saliendo con otra. Y de lo mío es: bésame, cariño, bésame, la corriente de tus labios, yo quiero sentir. Pepo. Con esto terminamos con esta leyenda de la bachata, no sin antes recordarle que nuestro Pepo está en las redes sociales como E Pepo Pimentel en Facebook y E Pepo Bachatero en Instagram. Un beso y gracias por el apoyo. Busquen mi música. Eso es así, señores. Para En Otro Way, Radio Show y Producción Smart, Alexis Espinal. Nos vemos luego.